Saludos. Titulamos este vídeo La viga y la mota en el ojo. 1. CCC 15. Este vídeo está realizado en relación con el debate que se establece entre los oficialistas desacreditando sobre todo lo que va contra el sistema, como por ejemplo en este caso concreto, desacreditando la tabla que usan o emplean los terraplanistas. Pero tenemos que decir que esa tabla tampoco la han sacado ellos de un modo caprichoso, sino que está realizada en base a todas las medidas desde Pitágoras y a, dijéramos, a todo el sistema numérico y geométrico que establece la oficialidad. Entonces no es un capricho esa tabla, pero está desacreditada y nosotros tenemos que reconocer que existen puntos que podrían estar desacreditada en relación con el procedimiento del AutoCAD. El sistema AutoCAD para, dijéramos así, ver la coincidencia o no de una tabla de los terraplanistas con la que realiza el autor de este vídeo, que es un canal que lleva el nombre de John Felix. Nosotros normalmente no entramos en debate, sino simplemente nuestra costumbre es expresar lo que nosotros pensamos y nuestra teoría, para que cada cual decida. Pero en este caso, pues tenemos también que entrar porque gracias también a este vídeo, pues nosotros hemos detectado también errores nuestros propios personales. Nosotros consideramos estos errores, dijéramos así, simplemente menores en comparación, pero es importante también, por supuesto, pues corregirlos y por eso agradecemos este vídeo. Pero entonces nosotros con este título de La viga y la mota en el ojo queremos significar que estos desacreditadores de lo que está en contra del sistema pues se esfuerzan muy bien, emplean muy bien todo su ingenio y toda su, dijéramos así, su trabajo y su astucia, pero lo emplean viendo, dijéramos así, viendo la mota en el ojo ajeno y no la viga que se tiene en el propio. Porque nosotros agradeceríamos que se aplicasen también en relación contra el propio sistema oficial establecido. Así por ejemplo, cosas muy evidentes que ya hemos realizado nosotros muchos vídeos sobre, por ejemplo, la Luna, sobre, por ejemplo, la NASA, sobre, por ejemplo, las imágenes que nos ofrecen en sistema gravedad, etcétera, que ahí existe un campo de investigación enorme para descubrir precisamente de un modo fácil precisamente esa mota, pero no, eso sería una viga, entonces a esa viga miran para otro lado. Entonces nosotros recordamos el debate que hubo entre Iru Landuzzi y Dante, en que Iru, de una manera no sabemos cómo calificar, pues simplemente quería saber quién tenía enfrente y le dijo, bueno, ¿tú qué piensas de la luna? Y entonces Dante evidentemente no, sino dijéramos así, astutamente, dijo, no, yo solamente me limito a este tema concreto, no me hablemos ahora de otras conspiraciones. Y nosotros decimos, para buscar la verdad tenemos que coger una totalidad, tenemos que analizar todos los puntos, todos los aspectos, pero precisamente los que no quieren encontrar la verdad, lo que hacen es parcializar y encargarse solamente de una pequeña porción, y en esa porción ellos pues tienen mucha astucia, mucha complejización, etcétera, y entonces pues ahí ellos se dan, ellos ven, como decimos, ven la mota en el ojo ajeno, pero no ven la viga que tiene en el propio. Entonces nosotros vamos a pasar a este vídeo reconociendo que es cierto que existe, puede existir, tampoco estamos seguros totalmente, pero puede existir equivocación o error. Ellos lo califican como falsedad, eso significa una intencionalidad. Bueno, pues incluso podría ser así, pero lo que hay que ver y analizar es si es significativo ese error. Tanto así como para desacreditar toda una tabla, que además esta tabla no la han hecho los terraplanistas precisamente, la ha hecho el sistema oficial establecido. Entonces, nosotros, de todas maneras,
Agradecemos estos vídeos porque nos hacen a nosotros, nos hacen perfeccionarnos, porque nosotros cometemos errores, y por supuesto que sí, pero estamos siempre abiertos y a reconocerlos y a cambiarlos. Estamos abiertos. Entonces, nosotros, por ejemplo, pues con respecto a la profundidad, pues no hemos considerado, por ejemplo, la altura del observador. Quizás también porque realmente es tanta la diferencia, y sobre todo a nivel del mar o del agua, como hemos visto otros vídeos, como es la ciudad de Chicago, vista a la otra orilla del lago Michigan, que ahí ni siquiera el sistema, para descreditarlo, te habla de diferente altura del observador, porque sabe que unos 600 metros de hundimiento en el horizonte, pues no hay, por ahí no pueden, dijéramos así, justificarlo. Y entonces se agarra a otro efecto, que es el de los espejismos. Bien, pero nosotros tenemos que intentar pulir la mota que tenemos en nuestro ojo, y también intentar pulir, por supuesto, pues la que tienen los terraplanistas, porque nosotros la única finalidad que tenemos es buscar, dijéramos así, lo más exacto. Y si en esa mota descubrimos que es que tenemos que dejar la idea nuestra de que la forma más exacta es la forma cóncava, pues la dejamos, no hay ningún problema. Entonces, nosotros vamos al PowerPoint, en que vemos el título de la viga y la mota en el ojo. Entonces, estamos viendo aquí, y este es el canal que nosotros también recomendamos que lo vea, que lo ponemos aquí abajo, John Phillips, y el título que le da es Tabla tierraplanista de caída por curvatura, completamente errada. Y lo pone en exclamación, completamente errada. Pues nosotros decimos, pues no la encontramos completamente errada. Por supuesto, encontramos un error, o sea, o que pudiera ser un error, que tampoco estamos seguros, pero lo que sí estamos seguros es que la misma justificación que da este vídeo, pues no es para considerarla completamente errada. Entonces, así, por ejemplo, nosotros en un comentario que hicimos, pues explicamos lo que queremos decir con que no consideramos que esté completamente errada. Entonces aquí lo ponemos, decimos, si está bien realizado el AutoCAD, muestra que existe error o falsedad en la tabla de los terraplanistas, y en la cual también nosotros hemos confiado, por lo cual reconocemos nuestra decepción y el error de haber creído que los datos de la tabla de los terraplanistas eran totalmente correctos. Es decir, no son totalmente correctos, pero no quiere decir que sean totalmente falsos, como vamos a ver. Entonces decimos en el segundo punto, aunque los datos pueden no ser totalmente correctos, sin embargo suponen una prueba en contra de la esfericidad oficial establecida, pues el vídeo muestra que no existe apenas error hasta llegar a los 5 kilómetros de lejanía del horizonte. El vídeo da un salto enorme al pasar al análisis desde los 5 a los 1000 kilómetros. Lo justifica que lo hace para no aburrir con tantos números, pero resulta que precisamente en el intervalo desde los 10 a los 100 kilómetros es cuando visualmente podemos, los humanos de a pie, con visión desnuda o prismáticos o cámaras videofotos, tener argumentos directos, visuales, experimentales, para juzgar la posible curvatura. Aún así, con dicho salto de análisis, comprueba que dicha diferencia a los 1000 kilómetros es insignificante entre el AutoCAD de los terraplanistas y el AutoCAD del autor del vídeo, pues la única diferencia de caída del horizonte entre ambos AutoCAD es de 78,4, que es los terraplanistas, y el autor, que es 78,9. Y eso pasa a los 1000 kilómetros. Y como queremos saber, esa gran distancia de 1000 kilómetros es difícilmente observable o imposible por métodos directos. Y a partir de aquí el vídeo comienza a mostrar apreciables diferencias entre ambos AutoCAD. Pero nosotros decimos, bien, pero esas diferencias, que tampoco son tantas como vamos a comprobar, porque es que además el autor también, pues empieza a incluir también un posible achatamiento, que eso es otra cuestión a añadir. Entonces, lo que sí nos dice a nosotros y al sentido común, que hasta los 1000 kilómetros, esta tabla,
que usan los terraplanistas, pero que no es suya, pero que la usan, que es una tabla del sistema, pues es muy correcta, porque hasta los 1000 kilómetros de diferencia no existe ninguna diferencia apenas apreciable. Y en cambio, el autor de este vídeo pues da que está totalmente errada. Bien, pues que cada cual piense y juzgue por sí mismo. Entonces aquí están estos datos. El AutoCAD, tanto de los terraplanistas, que no es suyo, estaría aquí a la izquierda. Y el AutoCAD, hemos cogido las medidas que nos pone el autor para decir que esta tabla está totalmente errada. Así, a 1 kilómetro, pues no existe entre los dos, no existe diferencia entre los dos AutoCAD, el de los terraplanistas y entre el autor. A 5 kilómetros, pues tampoco existe diferencia hasta llegar a 3, hasta un montón de dígitos. A partir de la coma, no existe diferencia. Ahora, fijémonos el salto tan enorme. Se pasa desde los 5 kilómetros a los 1000 kilómetros. Cuando realmente, desde los 5 kilómetros a los 1000 kilómetros, es cuando las personas podemos experimentalmente pues comprobar si existe o no curvatura. Porque ya a los 1000 kilómetros, pues no existe método normal de encontrar esa curvatura. No existe método normal, pero por ejemplo a los 100 kilómetros o a los 90 kilómetros, pues tú ahí sí puedes ir comprobando si existe curvatura. Y resulta que hasta los 1000 kilómetros pues coinciden las dos tablas, la de los terraplanistas, que no es suya, y la del autor, coinciden. Entonces esto es lo más importante, que es casi totalmente idéntica, que no has podido refutarlo, según nuestra opinión, evidentemente. Porque a los 1000 kilómetros la única diferencia es que se pasa de 78,4 a 78,9. Es decir, hasta los 1000 kilómetros son las dos correctas totalmente. Y ya a los 1000 kilómetros para las personas normales no podrían ellos obtener realmente esa visión, que es la que nos interesa. Entonces nosotros aquí vemos una intencionalidad. Y entonces de los 1000 kilómetros, pues después se pasa a los 5000 kilómetros, que entonces ya en los 5000 kilómetros ya empieza a haber más diferencias. Entonces, nosotros hemos repetido estas dos partes. Ha sido una equivocación porque estamos haciendo este vídeo con presteza, pero a los 5000 kilómetros se pasa la diferencia de 1961,3 a 2421. Entonces ya por esa diferencia a los 5000 kilómetros, cuando a los 5000 kilómetros ya sería totalmente incomprobable para las personas que buscamos la verdad, pues entonces ya por este punto que él encuentra esta diferencia ya desacredita todo lo anterior, cuando aquí precisamente en este punto de los 5, no a los 1000, sino de los 5 a los 100 kilómetros, es donde está realmente toda la visión y toda la prueba que podemos obtener las personas de a pie. Entonces, para nosotros, pues cada persona cual que juzgue, si la persona quiere fijarse en la mota y por la mota simplemente pues desacreditarlo, pues muy bien. Pero nosotros decimos, pero es que estos que son tan diligentes y tan, dijéramos, concienzudos buscando la mota, que la han encontrado aquí, la han encontrado a los 5000 kilómetros de distancia, en el horizonte, pues decimos, ¿por qué no aplican esa presteza y ese esfuerzo en ver cosas tan evidentes como, por ejemplo, muchas de las que están, que no queremos, o sea, hemos hecho ya nosotros muchos vídeos muy evidentes, que se está viendo realmente una falsedad de un sistema? Es nuestra opinión, pero basada en bastantes pruebas, no las nuestras, sino las de muchos. Bueno, pues en esa viga, que eso realmente es una viga, pues no la ven. No la ven ni la quieren ver. Quieren ver esta pequeña mota. Y mediante esta pequeña mota, pues te dicen, totalmente errada. Entonces, nosotros recomendamos canal, porque este es el canal de un terraplanista en un principio, pero nosotros consideramos que es un terraplanista honesto, que es este canal, que es Matrix Decode. Lo recomendamos
porque vemos que él se ciña a la realidad. Entonces son experimentaciones que son las que nosotros valoramos y nos gustaría que muchos más hiciesen experimentaciones como este canal, porque él simplemente, aunque es terraplanista, pues expone los hechos y él le puede dar una interpretación. Además, tampoco le da, dijéramos así, se ciña a darle la interpretación retorcida, sino él dice que pudiera ser lo que él piensa. Entonces nosotros recomendamos este canal, porque en este canal, porque nosotros vamos a reconocer un error que hemos cometido porque no hemos considerado la altura, quizás por considerarla insignificante, la altura del observador cuando se ve el hundimiento en la lejanía, pues este canal lo recomendamos y en este mismo vídeo que estamos viendo aquí, curvatura, tierra, flat earth, tierra plana, curvatura, matemática, fórmula. La fórmula la recomendamos porque no es solo suya. Nosotros hemos consultado y hemos visto a tres ingenieros realizando los pasos punto por punto. Por eso digo, esas tablas que salen y que se analizan con el AutoCAD no salen caprichosamente. Salen, aparte del sistema, por investigadores como este, por ejemplo, que te la va a ir explicando, para que las personas lo vean. Pero es importante saber que él se está basando también en la información oficialista, porque nosotros consideramos información oficialista a la de Wikipedia, por muchos motivos que ahora no es el momento de entrar. Pero entonces aquí simplemente es lo que dicen no los terraplanistas, sino el mismo sistema sobre el horizonte y sobre la curvatura. Entonces, estamos viendo aquí, porque esto es para que cada persona lo vea. Ellos nos dicen que una fotografía desde el espacio, pues le produce esta curvatura. Así, nosotros dudamos mucho de la realidad de esta curvatura, pero lo que nos interesa es que reconocen que con todos los cálculos oficialistas, pues a 100 kilómetros se desciende 784 metros, a 100 kilómetros. Por eso la ciudad de Chicago, a algo menos de 100 kilómetros, a 90 kilómetros, y a grosso modo, pues a 90 kilómetros, pues tendría que estar descendida unos 600 metros. Y entonces, eso es una prueba muy contundente que hemos dicho, y que hemos dicho cómo se va realmente a desacreditar totalmente esta tabla, por cuando el mismo sistema que estamos viendo aquí, que te la está reconociendo. Entonces, aquí en Wikipedia, este mismo autor en este vídeo que nosotros recomendamos, nosotros hemos sacado unos cuantos recortes que lo vean, pues aquí están las medidas que no solamente son de Wikipedia, pero también están establecidas anteriormente, como estamos viendo aquí, están establecidas anteriormente, de tal manera que a los 100 kilómetros son 62 millas y que se hunde a 100 kilómetros, desciende 784 metros. Entonces, esto no son ideas de los terraplanistas por esa tabla. Esa tabla está basada en estos datos que hace la oficialidad. Entonces, también en este mismo vídeo, pues aquí para que las personas que estén un poco menos al tanto del sistema, pues estamos viendo aquí una persona como quiere ver a otra que se encuentra entre 5 millas y 1 milla, y entonces esta curvatura pues impide verla. Si en cambio, si estuviese plana, pues la vería. Entonces esto es lo que nosotros, para las personas que estén poco puestas en este asunto, lo que estamos dilucidando, que esta curvatura a una determinada distancia ya te impide ver bajo un hundimiento lo que debería de verse. Y toda esta discusión viene porque estas medidas establecidas pues no se cumplen, porque las personas, como vamos a ir ahora viendo a continuación de un modo rápido, pues ven lo que según estas medidas de la Tierra establecida desde Eratóstenes, pues no se cumplen. Ahora bien, nosotros tampoco estamos diciendo que la Tierra sea plana, sino estamos diciendo que no se cumple la curvatura esférica establecida, que es distinto, es bien distinto. Entonces aquí, para que lo vean punto por punto, pues están las medidas establecidas de la Tierra y cómo se va consiguiendo la fórmula de la distancia. Esta sería la distancia y la altura a la que ya deja, de esta altura y de esta distancia que hay, pues a verse el horizonte, se hunde el horizonte y va, en este vídeo lo pueden ver punto por punto cómo se va desarrollando, pero no porque él lo realice, sino porque basándose en la oficialidad, en Wikipedia. Entonces aquí nosotros vamos a hacer una rectificación con las medidas de hundimiento, porque nosotros dijimos que a unos 10 kilómetros, lo hemos dicho varias veces, a unos 10 kilómetros,
pues ya dejaría de verse un edificio de unos 7 o cerca de 8 metros y se ve. Bien, pues tenemos que rectificar ese dato, por lo cual estos vídeos nos vienen bien en cierto modo para quitarnos nosotros la mota, para quitarnos la mota o el error en que cometemos, porque nosotros hemos pasado por alto esta distancia que también hay que considerarla para ser más ajustado. Es decir, la altura del observador. La altura que tiene el observador tiene que considerarse. Pero todo esto, sobre todo, es muy importante que todas las mediciones y experiencias se realizan y nosotros las que hemos tomado, así lo hemos hecho. Donde está el nivel del agua, el lago Michigan y, por ejemplo, el océano en la ciudad de San Francisco y las islas Farallón. Porque hemos utilizado eso precisamente para que esté al nivel del mar, para que la altura sea al nivel del mar, como vamos a ver, y vamos a seguir exponiendo algunos vídeos precisamente teniendo en cuenta esta altura del observador y rectificando, y lo vamos a rectificar ahora porque no lo tuvimos en cuenta. Entonces, vamos a hacer la rectificación que aquí estamos viendo en esta tabla. El calculador de la curvatura, que esto es oficialidad total, como una persona de 6 pies de altura y 9,3 a una distancia de 9,3, ¿dónde se produciría? ¿Cuál sería el hundimiento? Que sería aquí en este caso 26,6 pies. Entonces, nosotros para ponerlo y decirlo y rectificar en un futuro estas medidas, decimos, vamos a convertirlo todo esto, vamos a pasarlo todo a las medidas. Si cometemos alguna equivocación en tanto cambio de pies a metros y de millas a kilómetros, pues nos rectifican y nosotros lo agradecemos. Entonces, la altura de 6 pies sería una altura de 1,82 m. Entonces, una persona de 1,82 m que esté situada al nivel del mar, que esté en la orilla de la playa, por ejemplo, pues, y a unas 9,32057 millas, que son 15 kilómetros. Es decir, a unos 15 kilómetros en la lejanía, mirando en la lejanía, ¿cuál sería el hundimiento que se produciría? Es decir, que dejaría de verse lo que debiera de verse, pues aquí nos lo pone 26,6449 pies, que son 8,12136, etcétera, es decir, 8 metros. Entonces nosotros a partir de ahora, en vez de decir, y por eso rectificamos los fallos y agradecemos a estos de búnkeres, vamos a llamarlo así, que nos vean la mota en el ojo. Pues hasta ahora nosotros diremos una persona a un metro de una persona de 1,82 m de altura que esté situada en la playa al nivel del mar y presencie y vea, por ejemplo, una torre o algo que da una distancia de 15 kilómetros, pues ya tendría que estar escondida, tendría que estar hundida 8,1 metro. Entonces nosotros, en vez de decir que a 10 kilómetros dejaría de verse 8, lo inferior a 8 metros, pues rectificamos y en vez de a 10 kilómetros decimos a 15 kilómetros. En vez de decir a 10 kilómetros dejaría de verse y se ve, pues diremos a 15 kilómetros, es decir, 5 kilómetros más, pues dejaría de verse. Ese es todo el error, simplemente con unos prismáticos, en vez de mirar 10 kilómetros, pues miramos el horizonte. Y si hay un edificio y estamos situados en una playa y hay una torre o una casa que esté a esa distancia, a una distancia de 15 kilómetros, y sea la casa menor de 8 metros, pues no tendríamos que verla. Y si la vemos, compruébenlo y nosotros agradecemos todas estas experimentaciones que estamos recogiendo en la red internet, que son también personas normales que a pie y con sus cámaras las están haciendo, pues repetimos, si ven esa casa, pues
resultaría que la esfericidad establecida pues no es correcta. Es decir, porque a unos 15 kilómetros de distancia al nivel del mar y con una altura de 1,82, tú ya lo inferior, los edificios inferiores a 8 metros no tienes que verlos porque están hundidos. Entonces esa es nuestra rectificación. En vez de decir 10 kilómetros, decimos 15 kilómetros. Entonces, hasta aquí, dijéramos, nos quedamos en este punto y simplemente, pues, hacer una, dijéramos así, una consideración. Para buscar y acercarnos a la verdad, pues debemos de tener en cuenta todas, una totalidad. Porque las personas que muchas veces no quieren buscar la verdad, no quieren que le hablen de totalidad, solamente quieren limitarse a su aspecto concreto. Y hay en esta investigación sobre la Tierra, pues sobre la forma de la Tierra, por ejemplo, esto es uno de los métodos que nosotros no consideramos positivos o de buena fe, que es basarse simplemente en algo mínimo, que realmente tengan razón en eso mínimo, para desacreditar una totalidad, como es este el caso, que nosotros consideramos algo mínimo para desacreditar una totalidad. Ese es un método. Y otro método que también nosotros en un siguiente vídeo, quizás con respecto también al fenómeno de la refracción, que también se está incidiendo con la refracción también para negar esta tabla, pues también consiste en añadir complejidad. Entonces esta tabla, que es simple y es sencilla, pues se le añade una complejidad ahora, como es la refracción. Entonces ese es otro método para ocultar la verdad, que es añadir complejización. Entonces nosotros no entramos en polémicas ni en debates. Nosotros, y cuando vemos y hacemos vídeos en los comentarios que muchas veces quieren debatir con nosotros, pues no. Simplemente nosotros contestamos a las personas que vemos que les podemos ayudar. Simplemente nosotros decimos y exponemos lo que nos parece más correcto. Nosotros hacemos nuestro trabajo y no entramos en debates, porque ya sabemos cuáles son las artimañas de empezar a complejizar y a, dijéramos así, a aportar datos, a etcétera, etcétera. Simplemente exponemos lo que consideramos más correcto y esa es, dijéramos, nuestra opción. Y recordamos, nosotros no tenemos una idea totalmente predeterminada. Le dimos a nuestra teoría inicialmente el nombre de Tierra reactiva pulsante cóncava. Y con esto queríamos decir reactiva, que nosotros estamos reaccionando. Estamos reaccionando a todo y no la tenemos totalmente formada. Por supuesto, todos los índices nos indican que es una Tierra cóncava. Pero como es una teoría reactiva y la Tierra es reactiva, quiere decir también que nosotros estamos reaccionando. Y esto es precisamente una reacción. Una reacción, nosotros vemos informaciones que salen, que vemos que a lo mejor nos parecen totalmente, dijéramos así, coherentes o totalizadoras, o no queremos dar otro calificativo, y entonces reaccionamos. Y eso pretendemos que nos haga perfeccionarnos. Bien, terminamos aquí en este punto deseando para todos y para nosotros el mayor discernimiento.